Muy buenas, mi nombre es Franco Sancho. Voy a proceder, bueno, en este vídeo vamos a hacer una comple vamos a intentar complementar los dos vídeos anteriores grabados por el profesor Fernando Campayo relativos a análisis clúster, tanto jerárquico como no jerárquico. Entonces vamos a intentar hacer una aplicación, bueno, y realmente el objetivo principal de este vídeo es intentar definir unos clústeres en base a la base de datos que llevamos trabajando en esta serie de vídeos para poder caracterizar y etiquetar los clústeres, es decir, para que tengan una potencial usabilidad desde el punto de vista del marketing o del business. Entonces, bueno, vamos a compartir la pantalla con vosotros y vamos a empezar a trabajar en base a la base de datos que estamos trabajando en los últimos vídeos. Entonces, como sabéis, la base de datos que estamos trabajando gira en torno a las motivaciones en relación al turista español a viajar a Chile. Tenemos la variable imagen cognitiva, es una variable compuesta, imagen afectiva, tiene diferentes indicadores, imagen afectiva, y luego tenemos una serie de indicadores como son la imagen global, la edad, los estudios, la información y el sexo, la información recibida sobre el destino turístico México y el sexo. Entonces, bueno, en vídeos anteriores hemos visto cómo el profesor Fernando Campayo ha llevado a cabo un análisis clúster jerárquico y no jerárquico utilizando las variables imagen global, edad, estudios e información. Entonces vamos a intentar, digamos, simplificar el trabajo que el profesor ha explicado en vídeos anteriores, porque el objeto en este caso es hacer el proceso completo, pero sobre todo centrarnos en la interpretación de esos clústeres, cómo caracterizarlos. Entonces vamos a seguir un orden ligeramente diferente. En vez de comenzar por el clúster de K-medias, que es un clúster no jerárquico, vamos a comenzar por el clúster jerárquico, por supuesto utilizando los mismos datos. En este caso, y siguiendo los mismos pasos del profesor Fernando Campayo, seleccionamos las variables global, edad, estudios de información y las incorporamos a las variables para poder definir nuestros clústeres. Como veíamos anteriormente, el algoritmo, como veis, el algoritmo utilizado, bueno, en este caso vamos a utilizar el algoritmo de Word o de Ward, ¿vale? Pero si os fijáis, cuando hacemos que el algoritmo, sin tocar ninguna de las características, escoja el número óptimo de clusters, pues teniendo en cuenta que el máximo disponible en este caso son 10, pues el resultado son 9 clusters. Tiene cierta lógica porque el objeto o el objetivo de este algoritmo es maximizar el ajuste. Entonces, cuanto más clusters hayan, pues mejor ajuste va a haber. Pero de cara al marketing, probablemente este objetivo de optimización matemática no es el mejor. Para ello vamos a observar, se pueden observar más indicadores. Pero vamos a observar el Bow Method, el gráfico de codo, el dendrograma y el TSNE Cluster Plot. ¿Vale? Se pueden observar más indicadores, pero si observamos estos tres indicadores, podemos ver, cerramos aquí para que se vea más grande y tenga un tamaño mejor, podemos ver que la mayor parte de la variabilidad viene explicada por los cuatro o cinco primeros clusters o segmentos. Luego, como se ve, la pendiente del gráfico de codo pues, se reduce. Por lo cual, esto nos da a entender que probablemente el número óptimo, no el óptimo desde el punto de vista de maximización del R cuadrado, por ejemplo, la AIC o BIC, sino el óptimo desde el punto de vista de marketing puede estar entre 4 y 6. Porque para mayor número de clusters, aumentan demasiado los segmentos y la capacidad explicativa a nivel de marketing disminuye. Esto también se puede observar en el dendrograma. Si nos fijamos, el dendrograma pues indica claramente que existe un primer conjunto de individuos que se agrupan, un segundo conjunto de individuos que se agrupan, como estáis observando, un tercero, un cuarto y un quinto. Entonces, realmente, si por ejemplo ponemos el corte aquí en el dendrograma, podríamos observar, disculparme, podríamos observar que hay 1, 2, 3, 4 y 5 grupos o segmentos de individuos. Por eso, esto nos da una idea, por eso hacemos primero un clúster
un clúster no jerárquico, porque podemos tener el clúster no jerárquico nos permite tener una idea de cuántos clústeres puede haber de forma exploratoria. Cuando observamos que realmente el resultado que nos ha dado el clúster son 9, vemos que la distribución de los grupos es muy random, es muy aleatoria. Fijaros que tenemos grupos mezclados. Aquí tenemos naranjas, pero están muy mezclados con los rosas y con los azules. No se ve claramente una diferenciación. Este resultado de 9 grupos probablemente sea el que optimice desde el punto de vista matemático, pero no desde el punto de vista, digamos, operativo. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a reducir un poquito el tamaño, lo que vamos a hacer es plantear una variación y decir, vale, este es el resultado que tenemos con 9 grupos, pero como hemos observado del endograma y del gráfico de codo, probablemente sería más sensato proponer 5 grupos. Entonces, vamos a poner aquí en la parte inferior, vamos a fijar a 5 grupos. Y como cuando fijamos a 5 grupos, podemos observar que evidentemente el dendrograma no cambia excesivamente, pero hay varios elementos interesantes. El R cuadrado, bueno, ahora se ha reducido, está alrededor de 0,60, no es un mal número. La distribución de los individuos por grupos, fijaros que es bastante equivalente, excepto que hay un grupo un poquito más pequeño, pero es suficientemente representativo. Y, bueno, como veis, no he marcado ninguno de los evaluation metrics, las métricas de evaluación, pero habría que hacerlo e interpretarlo. Pero lo que sí que nos interesa es ver el gráfico de distribución. Y como veis, el gráfico de distribución es mucho más claro. Tenemos un grupo en lila aquí abajo, un grupo en marrón aquí arriba, un verde. Es mucho más claro desde el punto de vista de marketing y mucho más fácilmente interpretable. ¿Vale? Si quisiéramos, como comentó Fernando Campayo en el anterior vídeo, guardar estos resultados para poder hacer análisis posteriores, pincharíamos el Add Predicted Cluster to Data y pondríamos un nombre. Por ejemplo, en este caso es un clúster jerárquico. Jerárquico. Le pongo barra baja y como es un clúster jerárquico de 5 grupos, porque lo he fijado yo, le pongo un 5 y al darle al intro, en la base de datos, la última variable es la variable de clasificación para ese clúster jerárquico. Muy bien, pues ya tenemos una idea de para qué puede servir el clúster jerárquico, que es básicamente para definir el número de los grupos. Ahora, pero el clúster jerárquico tiene una limitación, tiene muchas limitaciones, pero una limitación es importante. Una vez dos individuos o dos observaciones se han agrupado, el algoritmo no las puede separar. Entonces, la optimización realmente es menor o menos óptima que en un clúster no jerárquico. Por tanto, en una segunda etapa, vamos a hacer un clúster jerárquico teniendo en cuenta los 5 grupos que hemos establecido en el clúster jerárquico. Vamos a hacer el clúster no, perdón, en el clúster, sí, vamos a hacer el clúster de K-medias, ¿vale? El clúster no jerárquico de K-medias. Seguimos los mismos pasos, marcamos K-medias en el package Machine Learning de HASP y incorporamos las variables, las mismas que antes. Si no marcamos nada más, pues evidentemente vamos a tener un máximo de 10 clusters planteados. En este caso, el algoritmo de Hartig and Wong nos dice que lo óptimo es hacer 9. Digamos, utilizar 9 clusters, como es lógico, ¿vale? Porque, como os digo, el programa va a tender a utilizar el máximo número de clusters. Una vez más, vamos a analizar el gráfico de codo. Como veis, en este caso, el gráfico de dendrograma no aparece. Y el TSN Cluster Plot. Analizando esos dos, pues vamos a algo similar a lo anterior. El gráfico de codo tiene una pendiente muy pronunciada, hasta 4 o 5, pero luego se reduce para todos los indicadores a partir de 5 o 6. Como vemos, de la misma forma que pasaba anteriormente, si permitimos que hayan 9 clusters, pues nos pasan que los clusters no son claros. Hay demasiados clusters, hay mezcla. Y luego hay clusters que tienen muy poquitas observaciones, como podéis ver. Hay clusters que tienen, pues bueno, 6 observaciones, alguno de ellos. Eso no parece óptimo. Entonces, lo que vamos a hacer, derivado del análisis jerárquico anterior, vamos a fijar el número de clusters a 5. ¿Vale? Una vez fijamos el número de clusters a 5, se recalcula. Ahora vemos que la distribución, bueno, el R cuadrado es bastante elevado, más por encima de 0,60, es correcto. Y, bueno, tener en cuenta que estas observaciones, estos cálculos los estamos haciendo con la base de datos con datos atípicos y sin ningún tipo de sustitución, ¿vale? Con datos atípicos, missing data y demás. Por eso puede haber cierta discrepancia entre estos resultados y los que habéis observado con vuestros datos. Pero bueno, en cualquier caso, como podéis observar,
el número de observaciones por cada uno de los segmentos está mucho más equilibrado. Como os digo, tendríais que utilizar o calcular el Clusters Information y los Evaluation Metrics para poder ver la calidad de este agrupamiento. Pero en principio, como podemos ver, la calidad es mucho mejor. Observamos que, excepto este pequeño grupo que tenemos aquí, en rosa, el resto de los grupos se ve que están bastante bien representados, ¿vale? Son bastante claros. Entonces, eso sería una idea de cómo podría quedar, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es guardar estos resultados, k-means, ponemos k-means, y le ponemos guión bajo 5, para guardar esta clasificación, como hemos dicho, al final de la tabla. Este gráfico nos va a permitir, a partir de ahora, lo que vamos a intentar hacer es intentar ver, volvemos al gráfico anterior, vamos a intentar, utilizando básicamente el algoritmo k-means, el resultado de k-means, intentar caracterizar estos grupos. Por ejemplo, intentar ver las características que tiene el grupo 1, 2, 3, 4, 5, como veis está diferenciado en colores, vamos a calcular las medias o otro tipo de indicadores para ver las características que tienen estos individuos o estos grupos de individuos de cara a poder caracterizar esos segmentos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dado que hemos guardado esta variable de clasificación, lo que vamos a hacer es ir a descriptivo, por ejemplo. Y en descriptivos, descriptives en la parte superior, vamos a indicar, vamos a comenzar a hacerlo poco a poco, ¿vale? Vamos a indicar, por ejemplo, la imagen global. Vamos a intentar analizar la imagen global, la incorporamos en variables, para cada uno de los grupos. Como sabéis, al final tenemos de k-means, del clúster k-means hemos guardado la clasificación, y si yo lo incorporo en la parte de abajo, en la parte split, pues puedo observar los valores que toma esta variable. Entonces, si os fijáis, en este caso tenéis que tener en cuenta que esta variable imagen global es una variable medida con un mínimo de 1 y un máximo de 7, porque está medida en una escala Likert 1-7, y nos dice los valores que toma. Entonces, bueno, a título informativo simplemente, tenemos que tener en cuenta que es una variable ordinal, podemos observar que existen en la parte min, en la media, podemos observar que existe un grupo, el grupo número 4 o el segmento número 4, que tiene un nivel más elevado, 5.94, de imagen global. Podemos decir que el segmento 4 podríamos definirlo como de alta imagen global en relación al destino turístico México. Seguido por el segmento 2 y seguido por el segmento 5. Asimismo, el segmento 1 y el segmento 3 son aquellos que tienen una imagen global más baja del destino. Lo mismo podríamos hacer y ya tendríamos caracterizado ese segmento para la variable imagen global. Lo mismo podríamos hacer, por ejemplo, para la variable sexo. Para la variable sexo, que es una variable discreta, es una variable cualitativa, tenemos que tener en cuenta que la variable sexo toma el valor 1 y 2. El valor 1 cuando es hombre y el valor 2 cuando es mujer. ¿Qué significa? Que la media va a estar entre 1 y 2. Si está por encima de 1.50, significa que hay más mujeres, porque si uno es hombre y dos es mujeres, por encima de 1.50 es que hay más mujeres que hombres. Entonces, podemos observar, por ejemplo, que el segmento 3 tiene un valor de 2 de media. ¿Qué significa? Significa que está compuesto por mujeres principalmente, no en todo mujeres. Ojo, como veis hay datos atípicos, porque tiene que tomar valores entre 1 y 2, y ahí va el valor 3. Pero bueno, para que tengáis una idea. Luego, observamos que el segundo segmento con más mujeres es el segmento 5 y el segmento 1 y 2 también tienen mujeres, pero ligeramente más mujeres que hombres. Sin embargo, el grupo 4 está principalmente compuesto por hombres, porque este valor es menos de 1,50. Sigamos. A nivel de nivel educativo, lo mismo. Tenemos cuenta que el nivel educativo es una variable cualitativa, pero sí que podemos ver, analizar, digamos, donde hay un mayor porcentaje de individuos, por ejemplo, de hombres y mujeres. Sería más correcto hacer la tabla de frecuencias, ¿vale? Para poder ver exactamente 3, 4, 5, ¿veis? Los grupos que hay, porque si recordáis es 1 primaria, 2 secundaria, 3 bachiller y formación profesional, 4, etc. Pero bueno, con el análisis descriptivo podemos tener una idea de que el valor medio, por ejemplo, a nivel educativo, se observa que el mayor nivel educativo es el grupo 4, 3,96, seguido por el grupo 1,
seguido por el grupo 5, y los que tienen menor nivel educativo son el 2 y el 3. Entonces, como veis, así podríamos seguir analizando a nivel de edad, podríamos hacerlo igual, para ver las edades, ¿vale? ¿Cuáles son las edades mayores y menores? Entonces, pues lo mismo. Recordad que la edad estaba medida en tramos, pero bueno, podemos tener una idea aproximada de... Bueno, voy a continuar con otra variable, pero prefiero porque eso sería simplemente hacer lo mismo, ¿vale? ¿Qué sucede, por ejemplo, si queremos caracterizar en relación a las motivaciones de los individuos, ¿vale? Como veis, las motivaciones de los individuos, hay 16 indicadores. Yo podría optar por meter todos los individuos, los 16 motivaciones, perdón, pero claro, fijaros que esto me da una información muy exagerada, porque tendría un subcuadro para cada uno de los ítems de motivación. Probablemente sea más interesante hacer una variable calculada, calcular una nueva variable que sea, es decir, quitar todas estas de aquí y decir, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a analizar las motivaciones de forma conjunta. Por ejemplo, calculando, ¿os acordáis que si le dábamos a este botoncito de aquí, podíamos crear una nueva variable? Entonces le vamos a llamar motivaciones, por ejemplo, la suma de las motivaciones. Y le damos al botoncito de aquí y decimos que es una variable de escala, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es sumar las motivaciones. Para poder sumar variables, recordad que tenemos que ponerlos en escala. Entonces, no voy a poner todas, sabéis que hay 16, pero voy a poner a título de ejemplo 3 solamente, pero vosotros tendríais que poner en las 16 la reglita, y entonces lo que hacemos es poner motivaciones 1 más la 2 más la 3, y así habría que poner hasta 16, y calcular la variable. ¿Qué significa? Ahora tenemos una nueva variable calculada al final, que es la suma de las motivaciones. Y esta la podríamos utilizar para caracterizarla, para ver qué grupo tiene más motivación total o la suma de las motivaciones. Aquí diríamos, por ejemplo, con K-min, como estábamos haciendo antes. Y observamos que el valor máximo que puede tomar es 21, esta variable de motivación, porque es una suma de variables. Lógicamente, acordaros que cada una de las variables de motivación de los ítems eran escalas 1, 7. Como hemos sumado 3, 3 por 7, 21, es el valor máximo. Pero si observamos las medias, podemos ver qué grupos o qué segmentos tienen más motivación hacia viajar a México. Entonces podemos ver que el valor 16,33, el grupo 2 es el que mayor motivación presenta, perdón, el grupo 4 que tiene 17,12 es el que mayor motivación presenta, seguido por el grupo 2 y claramente el grupo 3 es el que menor motivación presenta. Entonces, si os fijáis, si lo vamos haciendo así, podemos ir definiendo las características, caracterizando cada uno de los segmentos. En la siguiente, fijaros que el siguiente tipo de variable que tenemos es la imagen cognitiva, por ejemplo. Y ahora, en vez de hacerlo sumando, vamos a hacer un ejemplo diferente. Para la imagen cognitiva y la imagen afectiva, por ejemplo, para la imagen afectiva y cognitiva, vamos a utilizar, por ejemplo, hay 21 ítems, pero vamos a utilizar los 3 primeros, igual que hemos hecho antes, solo los 3 primeros, y vamos a computar, por eso lo he puesto así, vamos a calcular en este caso la media, ¿vale? Entonces vamos a hacer, para la imagen cognitiva del destino turístico, vamos a calcular la media. Haríamos para la 21, pero yo a título de ejemplo lo voy a hacer solamente para 3. Creamos la columna, y aquí buscamos la variable imagen cognitiva, y decimos, la 1... más la 2, más la 3, aquí habría que ponerlas todas, y lo dividimos, como son 3, perdón, un momentito, 1, más 2, más 3, y lo dividimos entre 3, para calcular la media. Computamos la columna, y ya tendríamos una columna computada con esa media. Como veis, antes he hecho la suma, este es otro ejemplo, podría ser la media. Entonces venimos a la nueva variable que teníamos calculada, en este caso para variable para cognitivo, y ponemos la variable k-means. Y podemos observar la media. Entonces, en este caso, si os fijáis, podemos ver que la imagen cognitiva del destino turístico México, aquel grupo que tiene una mayor imagen cognitiva es el grupo 4, seguido por el grupo 2, etc. Y el que menos peor imagen cognitiva tiene es el grupo 3.
Y ya para terminar, bueno, creo que más o menos ha quedado claro. Entonces, ¿qué sería recomendable? Por ejemplo, sería recomendable abrir un documento de Excel, yo es mi costumbre, creo que es interesante hacerlo, ¿vale? De esta forma, y entonces poner segmentos. Segmento 1, los diferentes segmentos, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces, de esta forma, nosotros lo que hacemos con el descriptivo es ir poniendo líneas y diciendo, en el primer segmento se encuentran personas de edad avanzada, de edad intermedia. Es decir, poniendo frases que nos permiten, cuando analizamos de forma conjunta las cinco o seis frases, ver si el individuo está, o sea, los individuos de ese segmento están motivados, son más jóvenes, más mayores, tienen una renta mayor, una renta menor, son principalmente hombres, mujeres, etc. Entonces, de esta forma podríais hacer un cuadro, imaginaros, donde tuviéramos los cinco segmentos y de una forma clara podríamos ver y diferenciar, ¿vale? Las características del 1, del 2, del 3, del 4 y del 5. Entonces, bueno, espero que el vídeo os haya sido de utilidad y bueno, esperamos bueno, seguir haciendo vídeos que os sean de utilidad para llevar a cabo vuestras investigaciones de mercado cuantitativo. Un cordial saludo. Hasta luego.